Algunas estudiantes han dejado hoy su sitio en las aulas para pasar por la improvisada peluquería del Instituto Sierra de Aras para desprenderse de una buena parte de su pelo, cuidado durante años con un noble objetivo: participar en la campaña Tu pelo vale un tesoro, una iniciativa solidaria que busca dar cobertura a aquellos niños y niñas que no pueden permitirse una peluca durante su tratamiento oncológico. La mayoría de las participantes conocen de cerca la enfermedad del cáncer por haberla padecido algún familiar o amigo, y otras han visto muchas veces esas imágenes de niños y niñas sin pelo por su tratamiento, por lo que no les ha sido demasiado difícil tomar la decisión de cortarse al menos 20 centímetros de su larga cabellera. En este cambio de look solidario se han sumado una veintena de alumnas, en su mayoría de este instituto lucentino, pródigo en iniciativas solidarias, pero también antiguos alumnos o incluso padres y madres de los escolares. Los 20 centímetros de su cabello de los que hoy se han desprendido servirán para confeccionar pelucas infantiles, que pueden costar hasta 3.000 euros y deben ser confeccionadas con pelo de otros niños para que parezcan más naturales. Detrás de cada donación hay una pequeña historia de solidaridad. Teresa Sánchez es la directora del centro y espera que la iniciativa se repita muchos años más. Una forma más de educar en valores. Pero fue el Día Internacional contra el Cáncer y vimos que cada día más hay más, más personas que padecen esta enfermedad. Y es para darle visibilidad a que hay muchísimos niños en los hospitales que están padeciendo esto. Y darle un apoyo a su familia y darle un apretón, un abrazo para decir que sigan adelante, que el camino es duro, pero que bueno, que hay que seguir hacia adelante. Y además que solamente fue mandarle un WhatsApp, porque en cuando empecé a preparar todo otra vez este año, la segunda campaña, pues solamente le mandé un WhatsApp a Andrés, le dije: Andrés, ¿podemos contar con vosotros? Y me dijo inmediatamente sí. O sea que de manera desinteresada esta mañana han llegado, son muchísimos más que el año pasado, y entonces pues la verdad es que estoy súper agradecida a la academia porque hacen un trabajo formidable. Sí, es verdad, yo hoy cuando venía para acá, para el instituto, estaba un poco nerviosa porque no sabía realmente siempre cómo va, ¿no? Va a ir el día, cómo va a evolucionar la campaña y todo eso. Pero ya visto cómo se ha acogido en Lucena, se ha acogido aquí también en el instituto, lo que son nuestras campañas que hacemos de recogida de juguetes, como es la del corte de pelo solidario, como es también el Tú sí que canta, pues la verdad que muy contenta por la generosidad de todo nuestro alumnado y de las familias, que no hay que olvidarla. Todo el pelo recogido será enviado a la Asociación Malagueña Mechones Solidarios, colectivo que en 2013 decidió convivir entre pelo procedente de todos los puntos de España y recogido por más de 850 peluquerías que pertenecen a esta red solidaria para entregarlo en forma de pelucas a niños que padecen cáncer. Hoy los encargados de cortar este tesoro de solidaridad han sido los profesores y alumnos de Jair Topper. María Pacheco señalaba que es una forma de colaborar con los pacientes de cáncer. Yo me llamo María Pacheco Jarez, ¿vale? Soy del área de barbería, la profesora, y venimos aquí al centro porque todos los años, el año pasado también vinimos a colaborar y este año igual. ¿Por qué hacemos esto? Porque es una forma de poder colaborar, porque esto al fin y al cabo a todos nos afecta, o porque tengamos familiares, o bien porque a día de hoy cada vez esta enfermedad, por desgracia, es más común. Entonces es una forma de colaborar, porque la peluca y el pelo es muy importante para todo el mundo que padece esta enfermedad. No nos cuesta trabajo cortarnos el pelo crece. Es una forma también de poder participar, aunque hay otras formas también de participar en modo monetario, yendo a las asociaciones a ayudar, a acompañar, ¿vale? Todo esto. Consciente de que se ponía en buenas manos, no ha faltado tampoco alguna compañera de esta academia, que no solo ha cortado el pelo a otras, sino que también ha decidido aportar el suyo a esta iniciativa. Buenas, yo soy Carolina y soy alumna de IOPER y me quería donar un poquito de pelo porque mi madre ha padecido de cáncer y la madre de mi pareja también ha padecido de cáncer, y un poco más de ser solidaria. Teresa Sánchez, alma mater de esta iniciativa, señalaba que como no todos los alumnos disponen de una larga cabellera que donar, algunos de ellos lo han hecho entregando parte de su dinero en una hucha dispuesta para tal fin. Es el Instituto Sierra de Aras, un ejemplo de solidaridad en Lucena.